Cultura al día. Comenzamos nuestro recorrido por las mejores historias del campo colombiano. Bienvenidos, esto es Agricultura al día. Iniciamos nuestro programa destacando las acciones que el Minagricultura realiza a favor del bienestar de la población rural colombiana, especialmente en situaciones de necesidad o emergencia, como las recientemente vividas por los habitantes de Mocoa, en el departamento del Putumayo. Agricultura al día hizo presencia en la zona del desastre, donde vimos de primera mano cómo los putumayenses deben enfrentar infortunadas y dolorosas situaciones como la pérdida de sus viviendas y modo de vida. Y para continuar con el diagnóstico requerido que permita implementar las ayudas más urgentes, hicimos un recorrido con el ministro Aurelio Iragorri Valencia por los lugares más afectados. Esto fue lo que encontramos. Mandó el presidente Santos, le mandó esto. 12 litros de leche de esa que no necesita refrigeración. Gracias a mi Dios, estamos vivos, mi familia y mis papás. Eso es lo más importante de todo. Lo demás, las cosas materiales hacen mucha falta, pero se van recuperando poco a poco. Y le agradezco a papito Dios porque me salvó a mis tíos y mi primita. Esa es la situación real de la Mocoa de hoy, por eso necesita la ayuda de todos los colombianos. Todo lo que mandemos, que no sea perecedero, todos los apoyos posibles, ayúdenos. Ayúdele a la gente de Mocoa, que aquí los damnificados no son solamente las 4.000 familias que perdieron o la casa o a un ser querido o se dañó su vivienda. Aquí los damnificados son los habitantes de 1.200.000 o 300.000 kilómetros. Metros cuadrados, que es lo que tiene Mocoa como extensión. Hay 16 veredas, algunas de ellas ni siquiera se habían visitado. Nosotros vamos a encargarnos de apoyar con gestión del riesgo las zonas rurales, con el personal de restitución de tierras que nos está ayudando. Ya levantamos el inventario de la afectación de zonas rurales que no estaba sino hasta hoy. Por el lado del Ministerio de Agricultura, podemos decir lo siguiente: un apoyo en temas humanitarios, un apoyo directo de leche líquida, larga vida, que no necesita refrigeración, de 1.000.000 de litros. Oigan bien, 1.000.000 de litros. Hoy llegaron dos tractomulas que son 90.000 litros apenas. Es 1.000.000 de litros lo que vamos a traer. 40 toneladas, es decir, 40.000 kilos de leche en polvo, adicional a la leche líquida. Esto para atención de la población afectada y de los niños afectados. Ayudas adicionales, el gremio ganadero, ya lo mencioné, el gremio de arroz, 4 toneladas de arroz blanco, el gremio de panela, 4 toneladas de panela, por abastos 4.5 toneladas de alimentos no perecederos, y seguimos haciendo un llamado a todos los gremios del sector agropecuario para que tengamos solidaridad con todas las personas afectadas aquí en Mocoa. Pues a las zonas rurales todavía no han llegado las ayudas humanitarias. Vamos a concentrarnos con la ayuda de gestión del riesgo para poder, a través de la oficina de restitución de tierras, que lleguen ayudas a la zona rural, a las 16 veredas que han sido afectadas con esta situación. En la semana de Pascua vamos a hacer una gran brigada para las mascotas. Aquí en Mocoa el 90% de las familias tenían en su casa una mascota. Son más de 3.000 mascotas las que tienen que estar afectadas por esta situación. En la semana de Pascua vamos a hacer un trabajo con Becol, con el ICA, de vacunación, entrega de concentrados, un trabajo de apoyo a esas mascotas. Y además vamos a fortalecer el apoyo de ayudas humanitarias en las zonas rurales. Un llamado a todos los gremios del sector agropecuario y un llamado a los 50 millones de colombianos para agradecerles por la inmensa solidaridad que ha recibido el pueblo de Mocoa, pero
resaltando las necesidades, son demasiadas y toda la ayuda que se pueda enviar o que podamos recibir pues será bienvenida por esta población. El agradecimiento a todos los colombianos y el llamado a que sigan ayudando al pueblo de Mocoa, porque a Mocoa no la vamos a dejar sola. Gracias, presidente Santos, porque nos has dado una vivienda y una leche para que nosotros nos alimentemos. Te amo, muchas gracias y te mando un beso muy grande. ¡Mua! En el departamento del Meta conocimos un grupo de cultivadores del producto insignia de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, al café. Además de sembrar, estos cultivadores trabajan de la mano con aliados comerciales para que su producción cafetera sea más rentable, llevando así un mayor bienestar a su región y, por supuesto, a sus familias. Este ejemplo de asociatividad funciona bajo el modelo de alianzas productivas, el cual es respaldado por la cartera rural con el objetivo de que nuestros campesinos puedan garantizar que sus productos sean comercializados de la mejor forma y lleguen a las mesas de los hogares colombianos. Mi nombre es Sandra Milena Benítez Castañeda. Mi oficio es el campo, me gusta la agricultura, toda la que manejo el cacao en mi finca con mis hijos y estamos en el municipio de Cubarral, Meta. Estamos en esta alianza hace 12 años, iniciamos como fundadores de la alianza en un proyecto de cacao, Fede Cacao, por todo lo que fue la asistencia técnica y todo lo que fue logística de hechura de material vegetal. El ministerio aportó un capital también. Decidimos, con un capital semilla que nos dio el Ministerio de Agricultura a cada municipio, en el cual a nosotros tocó 5 millones de pesos, decidimos instalar nuestro punto de compra. Bueno, la participación de la mujer en la asociación ha sido muy buena, ya que nos tienen en cuenta en cursos o en proyectos que han llegado. En una de esas tenemos en curso de transformación de chocolate. Ya como a los 6 meses al año ya nosotros abrimos nuestro propio código en la Nacional de Chocolate, en la Luker. Empezamos a crecer en compras. Es así como en años anteriores entregamos 180 mil kilos de cacao a la Nacional, convirtiéndonos ya en una asociación reconocida a nivel departamental y municipal y aún nacional. Esas alianzas me han ayudado económicamente en mi familia, ya que soy mujer cabeza de familia, manejo mi cultivo con mis hijos, son 5 hijos. En este momento contamos con 187 asociados directos, contamos con 4 municipios más aliados, ya pensando como en cooperativa. Tenemos 4 o 5 puntos de compra de cacao. Nos convertimos en asociación líder en comercialización de grano de cacao de primera calidad. A futuro, la calidad de vida la veo mucho mejor, dependiendo de que siempre nos sigan ayudando en lo técnico, en las ayudas para poder manejar el cultivo bien. Y pues, a futuro lo mismo, con mis hijos. Siempre sueño con mis hijos, a que ellos puedan tener lo mismo, ese amor al campo, ese amor al cultivo de cacao. Y yo siempre les he enseñado eso. Totalmente muy agradecido con el Ministerio de Agricultura, porque así como nos han prestado el primer auxilio para nosotros comenzar, fueron ellos los que comenzaron con este proyecto de alianza productiva hace 12 años, que fue que nosotros arrancamos aproximadamente 12 años, que fueron ellos los que nos dieron ese comienzo para comenzar hasta aquí donde estamos. Agradecerle al Ministerio de Agricultura por las ayudas que nos han dado, pero que también nos tengan en cuenta siempre, ¿no?, para adelante con el cultivo de cacao. Agricultura el día está en Cubarral. Después de la pausa, siga con nosotros con las mejores historias del campo colombiano. Esto es Agricultura al Día.
regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. No saque la cebolla de sus recetas porque si sufre de hipertensión le va a ayudar a eliminar exceso de líquidos. En el municipio de Salento, departamento de Quindío, conocimos a un productor de fresas 100% orgánicas. Él es Carlos Henao. En un poco más de 3 hectáreas, Carlos cultiva cerca de 280 mil plantas de fresa sin utilizar agroquímicos. En un año logra un cultivo sano, lo cual es muy apreciado por sus clientes, quienes valoran su producto pagando un mejor precio por esta fresa orgánica. Y las buenas noticias siguen para Henao, pues tiene como perspectiva la exportación hacia Canadá. Estamos en la vereda Canaán del municipio de Salento, Quindío, a 1870 metros sobre el nivel del mar. A esta región del eje cafetero la impactan los vientos que viajan del Valle del Cauca y de la cordillera Cundiboyacense. Ya llevo cerca de 20 años cultivando fresa. Es un cultivo que siempre lo he visto como muy hermoso. Me ha gustado por su concepción natural. Se dice que la fresa es la fruta de la mujer. Técnicamente, la fresa no es un fruto, se considera una flor imperfecta de tipo carnoso. La fresa es uno de los cultivos, de los pocos cultivos diría yo, que se hace en una extensión muy pequeña con unos resultados de producción muy altos. En la finca de Carlos Henao hay 3 hectáreas sembradas que albergan un promedio de 80.000 plantas de fresas, todas orgánicas. Esto significa que no hay uso de agroquímicos, pesticidas ni sustancias sintéticas que sean corrosivas. Lo hacemos por convicción de no contaminar más el medio ambiente. Entonces, los productos que utilizamos aquí son productos bien sea elaborados en la propia finca, como lo son los biopreparados, o incorporamos algunos productos que son con certificación orgánica, obvio, minerales, y algunos productos entomopatógenos a base de hongos y de bacterias. La fresa, además, es un fruto que a pesar que se lave, aún absorbe los fertilizantes y pesticidas que se le apliquen. La fresa está catalogada en el mundo como el segundo producto más alergénico que existe. ¿Por qué? Por la misma característica que tiene. Es una flor carnosa que permite el acumulamiento de una cantidad de elementos tóxicos y además a los cuales no les manejamos carencia. Uno de los principales enemigos de la fresa es un tóxico natural conocido como cisticerco porcino, un parásito gastrointestinal que habita las granjas de cerdos. Como la fresa, ya lo habíamos dicho, es un producto de consumo directo, ese cisticerco, por no lavar la fresa o por quedar mal lavada, la consumimos, se nos aloja en nuestro hígado y viaja hasta los vasos más pequeños que tenemos en nuestro organismo, que están en el cerebro, produciendo una enfermedad que se llama la cisticercosis, que es letal. Con la producción orgánica, este productor vende sus fresas en Medellín, Pereira y Armenia a 8.000 pesos el kilo. Queremos que en el Quindío se geste, digamos que el epicentro de la producción orgánica en fresa. De hecho, lo estamos logrando. Y la gente ha logrado reconocer esa fresa, no tanto por sus características, sino por su sabor. El Ministerio de Agricultura apoya a los productores colombianos que apliquen buenas prácticas agrícolas, pues impactan positivamente la economía de mercado, el medio ambiente y la salud de los consumidores. En el marco del Pacto Agrario, muchas han sido las comunidades beneficiadas. Es el caso de pequeños productores de los municipios de Dibuya, Urumita y La Jagua del Pilar, en La Guajira colombiana, quienes trabajan en el aprovechamiento de la piscicultura como modo de subsistencia. Para conocer de cerca su actividad, fuimos hasta la vereda Berlín, ubicada en el municipio La Jagua del Pilar, donde hablamos con Wickman Martínez, un habitante rural que se dedica a las labores agropecuarias, principalmente a la cría de peces.
Él y su familia encontraron apoyo en entidades del agro colombiano como la Corporación Colombia Internacional CCI, con el respaldo obviamente del Ministerio de Agricultura, y de esta forma buscan ser más competitivos y aumentar sus ingresos. Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. En el departamento de La Guajira se logró la ejecución del programa Pacto Nacional por el Agro del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, beneficiando directamente a 207 pequeños productores, fortaleciendo sus líneas productivas de piscicultura. Hoy nos encontramos en la vereda Berlín, municipio Las Aguas del Pilar, departamento de La Guajira. Para nosotros la ayuda que nos ha prestado el Ministerio de Agricultura ha sido muy importante porque nosotros nos ha ayudado a implementar muchas cosas que nosotros no teníamos. A través del Pacto Nacional por el Agro, se logró hacer una inversión de 213 millones de pesos aproximadamente en la asociación ASO Berlín del municipio de Las Aguas del Pilar, logrando beneficiar a 21 pequeños productores directamente en su proyecto productivo piscícola, implementando geomembranas para que su proyecto sea más rentable. Por lo menos a mejorar el modo de vida de nuestras familias, de todas las familias que nosotros tenemos. Hay madres cabezas de hogar, hay bastantes necesidades y eso nos ha ayudado para complementar todos los trabajos que nosotros tenemos. Agradecido por el CCI como supervisión de este proyecto, el cual nos ha enseñado que debemos de hacer las cosas bien. Por lo menos nos ha sido una mejoría porque tenemos un ingreso. Por medio de esto tenemos un ingreso para la educación de nuestros hijos, para la alimentación de nuestros hijos, y ha sido muy importante. Nosotros soñamos en llegar a distintos lugares para que ustedes disfruten nuestros peces con el mismo amor que nosotros los hacemos llegar donde ustedes, y seguir en este proyecto adelante y vivir aquí en el campo felices y contentos. Y damos gracias al Ministerio de Agricultura y al programa Pacto Agrario que nos ha ayudado en ese sentido. Nos sentimos muy importantes y agradecidos por todo esto. Incluya en su mercado frutas y verduras. Son estos los alimentos con mayor cantidad de nutrientes y sustancias naturales beneficiosas para la salud. Por eso siempre busque, pregunte y prefiera los productos cultivados en nuestro campo colombiano, porque si son de nuestro campo, saben mejor. Ya regresamos aquí en Agricultura al Día. Ya regresamos con Agricultura al Día. Seguimos con Agricultura al Día. Consejos para agricultores. El té de plátano es un abono ecológico, rico en potasio y muy fácil de hacer en casa. El potasio contribuye a la floración y a la fructificación de las plantas, así como al fortalecimiento de los tejidos. Para elaborarlo, pondremos a hervir 5 cáscaras de plátano en abundante agua durante 15 minutos. Una vez enfríe el agua, la colamos y esto será lo que usaremos para regar nuestras plantas. Es momento de enterarse de las noticias y la actualidad del campo colombiano en nuestra sección diaria, Ruralidad al Día. Como un mecanismo dispuesto para vigilar el comportamiento del clima y ofrecer una información clave y actualizada a los productores del agro, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en asociación con la institucionalidad, gremios y el IDEAM, emitieron el Boletín Agroclimático para esta temporada.
Además, y según el jefe de la cartera agropecuaria, Aurelio Iragorri Valencia, se ha implementado una mesa agroclimática con el objeto de monitorear el comportamiento del clima y generar así información para los agricultores y ganaderos que les sea útil en la toma de decisiones sobre sus cosechas y producciones. El ministro Iragorri también recordó que el Gobierno Nacional ha diseñado e implementado una serie de mecanismos de protección de riesgos contra fenómenos climáticos, como lo son los seguros agropecuarios. Recuerde que usted puede consultar el Boletín Agroclimático para el mes de abril ingresando a www.minagricultura.gov.co. En el contexto de las fiestas religiosas que cada año se viven en nuestro país en temporada de Semana Santa, el consumo de pescado aumenta considerablemente debido a la preferencia por este alimento frente a las carnes rojas. En este sentido, el pescado seco salado es uno de los alimentos que en estos días buscan los colombianos. Por ello fuimos hasta Corabastos, donde le preguntamos a consumidores y comercializadores sobre el comportamiento del mercado para estas fechas. Y también solicitamos algunos consejos a la hora de comprar este producto. En época de Semana Santa, año tras año se registra un aumento considerable en el consumo del pescado a causa de la restricción de no comer carne en los llamados días santos, una tradición católica muy antigua. El pescado seco marca la diferencia en la Semana Mayor y es el que se eleva un poquito el consumo referente al año. Porque es una tradición que se conserva de años, entonces yo creo que la gente aquí conserva su tradición. Pues vengo a comprar aquí a Bogotá el pescado porque es más fresco para llevar para Ibagué, yo vendo allá. Entonces, por mejor calidad. El pescado seco se conoce por el color. Normalmente uno tiene que tener color blanquito, así como se ve acá. Hay otros pescados en los cuales usted le puede ver un color negro que le sale así por la línea, que son pescados que ya están tirando a dañarse. Esos pescados son los que se recomienda no comprar para evitar de pronto una intoxicación. Que compren el pescado en sitios donde tengan todos los requisitos de higiene y que tengan buenas condiciones para refrigeración y que compren pescados en sitios conocidos como aquí. En Corabastos, que se vende muy buena calidad de pescado, tanto de mar, de cultivo, y hay muy buen pescado seco que vengan a comprar. El pescado seco salado es uno de los preferidos por los consumidores. Esta técnica de conservación data de la Edad Media y hasta nuestros días sigue siendo utilizada como una alternativa a la creación de la refrigeración artificial. Que el pescado no se vaya a zafar del cuero, si se zafa el cuero está dañado. Que esté duro dentro del marco del pescado, que no va a estar blandito. Que no está blandito porque si el pescado está blandito está dañado. Este está a 8.500 y el bagre rallado está a 12.000. Yo voy a llevar de los dos. ¿Libra? Sí, libra. A 12.500 la libra, de calidad, porque hay desde 8.500 la libra. Ese 12.500 es un bagre rallado, extra, grueso, de muy bien seco. Pescado seco puede durar aproximadamente un año en buena refrigeración. Ese normalmente no es de poca duración. ¿Y sin refrigerar aproximadamente 3 meses. Es necesario dejarlo 2 días en agua más o menos para sacarle bien la sal y fuera de eso ya va la receta de cada uno. El precio aumenta más en el pescado seco ya que es un pescado que llega muy pocas veces al año, entonces llega demasiado costoso y lleva más procedimiento y se hace más caro. Y lo hago sudado, se sirve igual con una ensalada, yuca, papa, lo que uno quiera. Toda la vida, eso es una tradición, por tradición lo hace uno. Salar y secar el pescado ha sido la opción que el hombre más ha utilizado a lo largo de la historia, un proceso que se originó en la búsqueda de alternativas para conservar un producto cuyo proceso de descomposición es muy acelerado.
La más completa información sobre el agro colombiano la encuentra en www.minagricultura.gob.co. También a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @minagricultura, también @agriculturadía y en Facebook /agriculturadía. Gracias por habernos acompañado en este espacio dedicado exclusivamente al campo colombiano. Agricultura al Día.